Mientras nos adentramos más en la historia del Ford Lightning, es crucial entender el contexto en el que este gigante eléctrico se ha desarrollado. En un mercado que está en constante evolución, el Ford Lightning no es solo un producto de su tiempo, sino un precursor de lo que está por venir. Con una inversión inicial que supera los $90,000 después de impuestos y mejoras, este vehículo representa un punto de inflexión en la percepción y adopción de vehículos eléctricos por parte del consumidor promedio. Al comparar el Ford Lightning con sus competidores, encontramos que su propuesta de valor se centra en su capacidad de combinar la funcionalidad tradicional de una camioneta con la innovación eléctrica. Sin embargo, la depreciación acelerada que enfrenta plantea preguntas importantes sobre la sostenibilidad financiera de la adopción temprana de vehículos eléctricos. Datos recientes sugieren que el valor de reventa de los vehículos eléctricos puede ser impredecible, influenciado por factores como los avances tecnológicos y los cambios en las políticas de subvenciones gubernamentales. La infraestructura de carga es otro aspecto crítico en la adopción de vehículos eléctricos. A pesar de los esfuerzos por expandir la red de cargadores rápidos, los propietarios de vehículos eléctricos no Tesla, como el Ford Lightning, a menudo se enfrentan a desafíos significativos. La asociación reciente entre Ford y Tesla para utilizar la red de superchargers es un paso adelante, pero también destaca la dependencia de soluciones de terceros para superar las barreras de infraestructura. En el corazón de la experiencia del usuario, la interfaz y la aplicación del Ford Lightning revelan tanto las posibilidades como las limitaciones de la tecnología actual. Comparando la funcionalidad y la usabilidad de la aplicación del Lightning con otras soluciones en el mercado, se hace evidente que la integración de la tecnología en la experiencia de conducción es un área en constante evolución. La promesa de actualizaciones futuras y mejoras en la interfaz es alentadora, pero también subraya la naturaleza dinámica y a veces incierta del desarrollo tecnológico. A medida que exploramos el impacto ambiental y social del Ford Lightning y vehículos eléctricos similares, nos enfrentamos a un panorama complejo. La transición hacia la movilidad eléctrica es fundamental para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Sin embargo, esta transición también plantea preguntas sobre la extracción de materiales, la producción de baterías y el reciclaje. La promesa del Ford Lightning es un testimonio del potencial de la tecnología para conducirnos hacia un futuro más sostenible, pero también es un recordatorio de los desafíos que aún debemos superar. Lanzado con bombos y platillos, el Ford Lightning prometía ser más que una simple camioneta eléctrica. Era el futuro materializado en metal, baterías y software. Con una autonomía impresionante, capacidades de carga rápida y la robustez de su linaje, el Lightning se perfilaba como el vehículo ideal para el amante de la aventura sostenible. Pero como con toda gran innovación, las expectativas a menudo chocan con la realidad. Propietarios entusiastas se encontraron frente a desafíos inesperados, desde la infraestructura de carga insuficiente hasta preguntas sobre la durabilidad y el rendimiento real bajo condiciones extremas. El precio de ser pionero nunca es bajo. El Ford Lightning, con su etiqueta de precio que supera los $90,000, plantea la pregunta: ¿vale la pena la inversión inicial por ser parte de la revolución eléctrica, especialmente cuando se considera la depreciación y los costos de mantenimiento? Más allá de los números, la experiencia del usuario pinta un cuadro complejo. Desde la emoción de conducir sin emisiones hasta las frustraciones con la aplicación móvil y el sistema de infotenimiento, los propietarios del Ford Lightning navegan por un mar de emociones contradictorias. Entonces, ¿merece el Ford Lightning un lugar en tu garaje? La respuesta no es sencilla. Depende de tus prioridades, tu estilo de vida y cuánto valoras ser parte de la vanguardia de la movilidad eléctrica. El Ford Lightning es un faro de progreso, un testimonio de lo lejos que hemos llegado y un recordatorio de los desafíos que aún enfrentamos en el camino hacia un futuro sostenible. ¿Estás listo para ser parte de esta revolución? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete para más análisis detallados y dale like si disfrutaste este video.